pseudos ambientalistas, esos que se quedaron callados o no vieron lo que estaba haciendo la empresa Vulcan de Estados Unidos, no vieron lo que estaba haciendo la empresa Vulcan de Estados Unidos. ¿Saben qué nivel de destrucción del medio ambiente es lo de Vulcan? Ahí mismo, en Playa del Carmen, pues un nivel de catástrofe ecológica, sembrando miles de hectáreas de árboles. Es el programa de reforestación, aunque no les guste que yo lo repita, más importante del mundo. En Estados Unidos no están invirtiendo 1.300 millones de dólares para la reforestación. Sactún cuenta con un modelo de sustentabilidad que se basa principalmente en tres ejes de acción: la parte ambiental, social y gobernanza o económica. Dentro del eje de ambiental, contamos con buenas prácticas y el cumplimiento de toda la legislación o normativa en materia de seguridad y medio ambiente. Durante más de 30 años hemos estado realizando esfuerzos en la conservación del medio ambiente. Muestra de ello, aquí donde estamos nosotros, es este vivero. El vivero fue instaurado en 1990 y bueno, esa es una parte, un eje, una arista en cuanto lo que respecta a la operación. La otra arista que tenemos es nuestra estrategia ambiental, que fue lanzada en el 2019, en la cual se basan en dos aristas. Una es la conservación de especies endémicas o en peligro. La segunda arista se enfoca principalmente en ciencia ciudadana, pesquería sustentable y desarrollo de políticas públicas en áreas naturales protegidas. Todos estos proyectos en la conservación los realizamos con organizaciones de la sociedad civil, universidades, autoridades locales y centros de investigación. Tenemos un proyecto en específico de conservación de acuíferos y control de calidad de agua en cenotes, la cual se realiza en las comunidades de aquí de Quintana Roo, en donde se identifican cenotes y se les da entrenamiento en escuelas a alumnos para la conservación y el monitoreo de la calidad del agua. Este vivero produce en promedio 20.000 árboles anuales de 21 especies, todas nativas. Tenemos cedro, jabim, palmachit, entre otras. Con respecto a los trabajadores, bueno, somos 460 trabajadores, 400 de ellos están aquí en la cantera. Seguimos operando en actividades de capacitación y de mantenimiento principalmente. Como tú sabes, desafortunadamente ahorita no estamos extrayendo material, ni triturando material, ni exportando el material. Sin embargo, seguimos operando y todos nuestros trabajadores continúan con sus ingresos, tanto de salario como beneficio. Todos los residuos que podemos generar se manejan de manera responsable. Tan es así que todas las autoridades, tanto locales, estatales, federales, año con año nos revisan y nos aprueban el poder seguir operando, ¿no? Y eso lo hemos hecho durante los últimos 35 años. Nosotros estamos confiados de cómo hacemos las cosas y las hacemos correctamente y dentro de la legalidad. Entonces, pensamos que muy pronto podemos seguir operando nuevamente. Extraer nada, absolutamente nada de piedra, ya no se va a usar.
como banco de material esta región, a que van a perder los colores. El color del mar. La laguna de Bacalar va a perder los colores. Por lo absurdo puede medirse, dimensionar el nivel de desproporción. Ese es el tren. Ahí está. Miren lo otro. ¿Qué están haciendo? Miren, ahí está el barco. Pero ¿cuánto hay de distancia de donde extraen este material? Aquí, al puerto. 500 metros a una de las playas más bellas del mundo es destruir el paraíso. Ya se está avanzando en la construcción del tren. Este año va a quedar ya terminada la vía. Tenemos nada más problema en un tramo que la empresa se ha quedado rezagada, pero se va avanzando. Con respecto a lo del Tren Maya, tengo entendido que incluso dentro de las negociaciones que ha realizado Vulcan ha hecho propuestas en beneficio para la construcción del Tren Maya. Entonces, en ningún momento Satún se ha opuesto a ello y mucho menos, pues, en contra, es parte del desarrollo del Estado, ¿no? Entonces, no es correcto que digan que Satún se opone al Tren Maya. ¿Cómo van a quedar los lagos y el área impactada de la cantera? Estos no van a quedar como normalmente nosotros los vemos, sino que serán áreas con un gran valor de conservación, investigación y eventualmente de recreación. Entonces ese es el plan de salida, como cualquier otra cantera en Vulcan. Tenemos que generar un plan de salida en el cual, como te comentaba, estará enfocado el área a un área muy valiosa en la conservación y eventualmente en la recreación y en la investigación. Normalmente las canteras de Vulcan cuentan con sus planes de salida y nosotros nos apegaremos a esos estándares corporativos.